podamos. Por ejemplo, decidir sobre economía, sobre servicios sociales, pero también hay que decidir qué queremos nosotros. Cuando las instituciones y el pueblo quieran, pues entonces podrá decidir y podrá tomar la decisión que quiera. Oso importantea da, herritarrak aktibo egotea, bai, eta horrela gero, bueno, pues, ba, politikariek eta pues, nota hartu behar dute, entzun behar dute, hori da nire ustez, ba, kauze naturala. Nola noiz, nik ez dakit, oraintxe Nafarroan aldaketa egiten ari gara, horta orduan, bueno, pues, segurazki aldaketarekin sortuko dira beste aukerarik, hori erabakitzeko eskubideak martxa jartzeko. El derecho a decidir es libre, cada uno tendrá su idea, su sentimiento, su forma de pensar, pero por lo menos que nos dejen decidir. ¿Y para qué? Pues por lo menos para sacarnos esa espina que tenemos dentro, ¿no? Yo creo que los procesos que se han llevado en Cataluña y en Escocia pues han sido un ejemplo para todo el mundo y por lo menos pues nosotros creo que también tenemos este derecho de decidir como lo han hecho en otros sitios. Yo creo que ayudará mucho si las instituciones del cambio se empeñan en el trabajar por el derecho a decidir, pues yo creo que nosotros también desde la calle les apoyaremos. Decidir para el pueblo, prima de todos. Para nosotros, para el pueblo, el derecho a decidir es una cosa fundamental para todos los pueblos del mundo. Gaurtik aurrera esperantza. Bai. Ba, gaur egiten dugun balorazioa ezin positiboa da. Alde batetik Jesukriston egun atera zaigu eta iruditzen zitzaigun nahi genuen egun parte hartzaile bat izatea eta egun polit bat izatea eta pizkat islatzea gure eskudagoren iaia lelo ofiziosoa bihurtu den jende zoriontsua herri libre batean. Nik uste, baiez, ja, garaia dela, nahiko lan eginda esparru honetan, eta nik uste, ja, behingoz, garaia iritsi dela, jendeak bere iritzia eman dezan, eta ba hori nolabait adierazi dezan. Pues gure eskubideak izateko, eta aurrera oso pozik jarraitzeko gauden bidean. Gu gara munduko estatuko herritarrak, ez? Euskaldunak, beraz. Bakotxa nahi duna, esango du zer nahi duen izan, nola nahi duen antolatu eta zelan egin duen. Eta herri gisa, guk ere euskalduno bezala, mundu honetan erabaki beharko dugu. Tenemos que intentar que irnos despacito, pero irnos antes que Cataluña, que yo creo que nos van a conseguir, y antes que Escocia. Un poco rápido, nos tenemos que ir. Nik uste baiez, ez dago beste modurik. Azkenean, hau lortzeko modu bakarra da, pues, bakoitzak alduen tokian, alduen eremuan, ba bere ondara letxoa ematea eta pixkanaka ba, joatea borondoteak josten eta behin bagaudela masa sozial handi bat eta behin bagaudela jendea ba, erabaki, azkenan bakoitzak erabaki ezala gero nahi duena, baina gutxienez erabaki alizatea. Ba, nik uste dut ba, gure esku dago lehenbiziko egintzenean pauso handi bat eman genuela, orain beste pauso handi bat ematen ari gara Euskal Herrian, eta gure herria, ja, nik uste dut eskatzen ari dela gure politikoei, ba, nahi dugula, eskatu nahi dugula, guke ere izatea eskubide hori, ez, eskubidea. O sea, al final, el Estado español, no, también nos deja pocas alternativas, ¿no? Sí, hoy en día, la verdad es que un pueblo pide y reclama, ¿no? Un derecho a decidir y un derecho democrático como puede ser el votar, ¿no? Un hecho que todo puede entender, todo el mundo puede entender como normal, y la verdad es que el Estado español se opone ante ello. Y no, yo creo que lo más importante es la mentalidad y las ansias de libertad de las personas que vivimos y queremos a Navarra, y ese cambio ya se ha dado. Es un cambio inexorable hacia la libertad, hacia el orgullo de tomar nuestras propias decisiones, porque es lo que más nos conviene, porque somos nosotros quienes mejores sabemos qué queremos para nuestro futuro. Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos son pasos en la buena dirección, ¿eh? El hecho de que el cambio haya llegado ya a la capital de Euskal Herria es un paso gigantesco. Y ahora, cuando llegue también al Parlamento de Nafarroa, pues será otro paso enorme, y así
de paso en paso, y algún día llegaremos.